Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos estar hoy con ustedes. Y tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Siles, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual nos va a hablar el día de hoy de ejercicios de rehabilitación e higiene de postura para pacientes con hernia de disco. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Pues comparto pantalla. Muy bien. Bueno, ese es un tema importante. Ahorita vamos a ver por qué. Son ejercicios de rehabilitación e higiene de postura para hernia de disco intervertebral lumbar. Vamos a ver que está, tenemos que definir algunas cosas. Para empezar, algo rápido, tenemos que entender cuestiones clave de la anatomía de la columna vertebral. Esa es la columna humana que se divide en cervical, torácica, lumbar, sacra, incluso el hueso coxígeo. Lo que nos interesa hoy es esta parte, la parte lumbar, esas cinco vértebras, que aislando una vértebra va a verse de esta forma si la vemos desde arriba. Tiene un agujero vertebral que articulándose con las demás vértebras lumbares va a formar un conducto por el cual va a alojarse nuestra médula espinal, que es tejido neural, del cual van a partir estas estructuras que son raíces nerviosas que forman nervios a distintos niveles de la columna. Esto tenemos que conocerlo. Aquí lo vemos un poquito más en contexto. Vemos dos vértebras lumbares. Esto se llama disco intervertebral, que es lo que hoy nos importa, que está dividido en dos partes. Una parte que se llama anillo fibroso y un núcleo bultoso. Es importante para entender esta patología. Vemos que hay estructuras de sostén que son principalmente ligamentos para la columna vertebral y elementos musculares, los músculos de la región lumbar y también los músculos abdominales que no pongo aquí, pero explicamos después. Bueno, ¿qué es la lumbalgia? La lumbalgia es aquel síndrome doloroso que experimentamos en esa región. La región lumbar va por debajo de las últimas costillas, por detrás, o sea, en la espalda, y por arriba de la zona glútea. Esa es la zona lumbar. Entonces, eso es una lumbalgia. Una lumbociática va a ser el dolor localizado en zona lumbar, pero que además lo vamos a sentir por el trayecto del nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más largo del cuerpo humano y ese es su trayecto, hay que conocerlo para entender la sintomatología. Va por detrás de nuestro muslo y después a nivel de la pierna se hace lateral y le va a dar la inervación a todos los músculos de esta parte del cuerpo de la pierna. ¿Qué es la hernia de disco intervertebral? Pues es la protrusión del núcleo pulposo a través del anillo fibroso del disco intervertebral. Aquí lo podemos ver, es una imagen representativa. Esto es el núcleo pulposo que está saliendo por por una rotura, ¿no? Un desgarre del anillo fibroso, que es la parte externa, y está teniendo un contacto directo con el nervio que sale a ese nivel, irritándolo, lo que nos va a provocar la sintomatología que ahorita vamos a ver. Y es importante mencionar que 80% de las lumbociáticas se deben a esto, a la hernia de disco. Bueno, algunos datos importantes epidemiológicos. Tiene su mayor pico de incidencia entre los 30 y 50 años de edad, en población pues laboralmente activa. Por lo tanto, es un problema de salud a nivel mundial y también en nuestro país. Puede darse en personas menores, incluso en adolescentes, y en personas mayores de 50 años. Sin embargo, es más común encontrarlo en estas décadas. Y es importante saber que de 10% o menos de 10% de casos van a necesitar tratamiento quirúrgico. Entonces,
Por lo general es una patología muy, muy benigna, nos va muy bien con el tratamiento de rehabilitación. Otra cuestión importante que resalta la importancia de esta patología es que la lumbalgia es la segunda causa de incapacidad y ausentismo laboral en nuestro país, solo por detrás de las enfermedades de las vías respiratorias altas. Y una de esas causas de lumbalgia puede ser por la hernia de disco intervertebral. Ahora, factores de riesgo que tenemos que conocer, que en su gran mayoría son evitables, son factores modificables, es que, bueno, con la edad tenemos una degeneración discal. Esta degeneración discal normal por la edad se empieza a dar a partir de los 20 años, desde los 20 a los 30 años empieza este proceso. Entonces eso es inevitable. Tenemos el sobrepeso, que es importante en nuestra población. Lo explicamos aquí un poquito, poniendo una imagen con un poquito de la biomecánica explicándolo, tomando en cuenta que el punto de apoyo correspondería a nuestra columna lumbar. En cuanto más peso tengamos en la parte anterior, por un abdomen voluminoso, pues mayor estrés le vamos a generar a ese punto de apoyo y va a ser más fácil que se nos lesione la región lumbar. El trabajo es otro factor de riesgo importante. Aquellas personas que necesitan por su trabajo cargar cosas pesadas, si no lo hacen con una técnica adecuada, pues se pueden lesionar. La genética se ha visto que también tiene un factor importante, sin embargo no está muy estudiado. Como el tabaquismo. El tabaquismo se sabe que tiene un efecto pues, de degeneración sobre el disco intervertebral. Y ahora que está un poquito más de moda, el ejercicio en gimnasios, pues hay que aprender a tener una buena higiene de postura, que ahorita vamos a ver, porque hay ejercicios que nos van a predisponer, si los hacemos de una manera equivocada, a sufrir una lesión a ese nivel. Bueno, la sintomatología que tenemos que conocer principalmente es esto, ¿no? Empezamos con el dolor de espalda baja, que es lo más común. Ese dolor de espalda baja, o sea, en la zona lumbar, podemos experimentarlo solamente ahí o de una manera más frecuente, generalizada a la pierna de un solo lado, recordando el trayecto del nervio ciático. Podemos tener en esa zona sensación de hormigueo. Suele ser, en esos casos, un inicio agudo, aunque en pocos casos puede ser un inicio insidioso. En algunos casos graves, en menos del 10% de casos, podemos tener afección motora, es decir, debilidad de los músculos o incluso algún grado de parálisis de los músculos de las piernas, que es donde inerva nuestro nervio ciático. Estos casos se van a considerar graves y de entrada van a ser considerados para cirugía. Repito, son la minoría de casos, menos del 10%. La marcha antálgica va a ser aquella marcha anormal en la que vamos a evitar algún movimiento que nos provoque dolor. En este caso, la extensión de la pierna. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de la persona que está dando un paso con el pie afectado, que es el derecho. Sin embargo, no lo puede extender por el dolor, no por debilidad, sino por el dolor que le provoca. ¿Por qué? Aquí lo explico. Esta imagen nos muestra el nervio ciático de color verde. Vemos que esta es una posición acostada que podría denominarse como neutral. Cuando flexionamos la rodilla, ese nervio, que lo podríamos ver como un cable, se destensa. Entonces, esto va a hacer pues que nos va a provocar un alivio del dolor. Pero si extendemos la rodilla, la pierna, vamos a tensar el cable y nos va a provocar dolor. Y si hacemos este movimiento, la flexión de cadera más la extensión de rodilla, vamos a llegar a una irritación pues máxima. Generalmente los pacientes con hernia de disco no toleran esta acción. Ahora, esto aquí hay que poner atención porque una lumbalgia puede estar causada por muchos
por muchas etiologías, pero es importante esto, ver los porcentajes. Un dolor lumbar de etiología mecánica va a comprender el 97% de todas las lumbalgias. Hay que ver que hay muchas causas, sin embargo, la mayoría van a ser contracturas musculares o esguinces de ligamentos de la región lumbar, que van a comprender hasta un 70%. Después, procesos degenerativos, principalmente en personas mayores de 50 años, y la hernia de disco está hasta acá, en un 4% de todo esto. Sin embargo, en nuestra población, como es grande y estamos sujetos a muchos factores de riesgo, pues ese 4% supone una gran cantidad. Entonces es importante conocer esta patología, y lo más importante de esa tabla es saber que si alguien de ustedes que está viendo este video, pues su dolor, si tiene algún dolor lumbar, no necesariamente es por hernia de disco, puede ser por otras causas. Entonces, solamente comento que el diagnóstico nosotros en consultorio lo hacemos con exploración física, pero los estudios que debemos solicitar para un diagnóstico certero son principalmente en la resonancia magnética. Aquí estamos viendo cómo se ve. Esta es la hernia de disco por resonancia magnética. Se ve aquí, es una protrusión en color negro, y podemos hacer incluso una electromiografía para ver la gravedad y la afección de los músculos. Bueno, eso solamente como comentario. Y eso también. Pasamos al tratamiento, que es como que la parte central de la plática. No me meto en esto, que es lo quirúrgico. Solamente explico que está indicada la cirugía, como ya dijimos, si hay compromiso motor, si tenemos debilidad muscular o algún grado de parálisis de la pierna implicada. O si después de llevar un tratamiento conservador, que ahorita vamos a ver, no obtuvimos buenos resultados, pero es en la minoría de casos. Ahora sí, el tratamiento conservador va a tener como propósito, pues, reducir o evitar el daño nervioso, además de reducir al máximo el dolor y la discapacidad, para que nuestro paciente pueda incorporarse lo más pronto posible a sus labores. Bueno, este tratamiento conservador en 60-90% de los casos va a tener buen pronóstico y los pacientes van a recuperarse. ¿De qué consiste nuestro tratamiento conservador? Pues de cuatro puntos, que va a ser el equilibrio ponderal, el control de peso, que va a ser importante para evitar recidivas, o también como prevención. La educación para higiene de columna, que ahorita vamos a ver de qué se trata. El fortalecimiento de grupos musculares, también ahorita vamos a verlo. Y solamente comento también el tratamiento farmacológico, que pues se da a base de analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, ¿qué es la higiene de postura? Es aquella educación que debemos tener la población general, no solamente las personas con hernia de disco o dolor lumbar, sino que la población general, para evitar pues algún daño a nivel lumbar. Es la educación en cuanto a nuestras actividades físicas o acciones que hacemos de manera rutinaria, cómo hacerlos correctamente para no lesionarnos. Entonces, tenemos, esto es, nos ejemplifica una persona de pie, ¿no? Con, pues, unidades arbitrarias de presión dentro del disco, que aquí lo ponemos como 100, ¿no? Para hacer la comparación. Cuando nosotros hacemos esta acción de flexión de la columna lumbar, aumentamos la presión dentro del disco. Si además le aumentamos algún peso externo, pues elevamos todavía más esa presión. Cuando estamos sentados, ejercemos más presión en la zona lumbar que cuando estamos parados. Y si lo hacemos de una forma incorrecta, como aquí lo podemos ver, flexionándonos hacia adelante, pues aumenta considerablemente. Y si además le añadimos todo lo malo, la flexión, o, bueno, una mala postura al sentarse, y algún peso, como podríamos verlo en los gimnasios, pues se llega a una presión, pues, máxima de ese disco. Eso es para,
para ver pues el tipo de acciones que deberíamos evitar o hacer con cuidado en caso de requerirlo. Bueno, estos son algunos ejemplos de higiene de postura para algunas actividades que hacemos en la vida diaria. Entonces, aquí este ejemplo de cómo dormir es lo que actualmente todos los ortopedistas están recomendando, ¿no? Dicen que esta es la forma ideal para dormir, para descansar, que va a ser de costado, con dos almohadas, una soportando la cabeza y otra con los pies flexionados entre las piernas. Esa es la forma ideal para los ortopedistas. Hay personas que en agudo, cuando están sintiendo el dolor muy fuerte, no toleran esta posición. Para ellas se recomienda esta postura, boca arriba, con una almohada debajo de las rodillas. En la forma correcta de sentarse, pues, sería esta, siempre, en donde sea, con una espalda en posición recta, la región lumbar separada del respaldo de la silla, la cadera alineada con la rodilla, haciendo sobre la línea horizontal, y el pie, o los pies más bien, totalmente apoyados en el piso. Esta es la forma correcta de sentarnos. Esta es una forma incorrecta. También lo sería con el cuerpo hacia adelante, como lo vimos en la diapositiva pasada. Y formas incorrectas de acostarse serían estas, ¿no? Estas, pues, es lo más común. Tal vez a la población general no nos cause mayor problema. Sin embargo, personas que ya tienen un daño, que ya sufrieron algún problema de región lumbar, pues deben evitarlo para evitar, pues, mayor daño. Otros ejemplos, cuando manejamos, aquí vemos que se mantiene esa postura recta de la espalda, alineando otra vez la cadera con las rodillas, ¿no? Es la manera correcta de sentarse cuando manejamos. Esta es otra postura que nos puede aliviar el dolor agudo fuerte, que podemos poner una almohada debajo del abdomen, nosotros boca abajo, y una bolsa de agua caliente, siempre, ojo, siempre cuidando que no tenga contacto directo, poniendo una toalla entre la bolsa de agua caliente y nuestra piel para no quemarnos. Ahora, esto es muy, muy importante, que es el levantamiento de pesos, ¿no? Cuando sea posible, debemos equilibrar el peso, no cargarlo de un solo lado, porque biomecánicamente pasa esto. Estás haciendo alusión a nuestras vértebras, estas tablas, y la pelota haciendo alusión a nuestro disco intervertebral. Tenemos que balancear el peso. Vamos a tener una carga, sí, pero con el peso balanceado. Y con eso evitamos el daño al disco. La forma correcta de levantar objetos del piso, esto, ojo, es importante, debemos ya adoptarlo siempre, es esta. Nos ponemos en cuclillas, levantamos, bueno, el objeto, lo apoyamos bien, pero el esfuerzo se va a hacer con nuestros músculos glúteos, los músculos del muslo y de la pierna, no así con los músculos de la región lumbar. Esto es incorrecto. Y cuando llevamos un peso único que no podemos balancear, como en este caso, hay que pegarlo lo más posible a nuestro cuerpo, manteniendo siempre una postura, pues, recta, contrayendo la musculatura posterior, la región lumbar, los glúteos, para evitar, pues, esto que ya les comentaba, esta biomecánica que nos va a sobrecargar el punto de apoyo, que es nuestra columna lumbar. Bueno, esto es para lo que sigue. Hay que poner en claro que en todos lados, en las bibliografías universales, nos dice que el reposo en cama e inactividad son perjudiciales para la recuperación de nuestro paciente. No se recomienda más de 3 días de reposo en cama, y por eso es importante empezar, cuando sea posible, la deambulación temprana, el caminar temprano.
incorporándonos a nuestras actividades lo más pronto posible, porque nos va a ayudar como terapia. Entonces, para lo que sigue, para los ejercicios, que es a lo que vamos ahorita, hay que dividir a nuestros pacientes de acuerdo a su sintomatología. De esta forma vamos a mandar el ejercicio. Nos podemos dividir en estadio 1 y estadio 2. ¿A qué nos referimos con esto? El estadio 1 son esas personas que, pues que tienen mayor dificultad para las tareas de la vida diaria, como sentarse, como pararse, caminar, acostarse, subir escaleras. Y por eso se le llama este estadio también de disfunción. Es más incapacitante que el estadio 2. El estadio 2 viene después de este. Y van a ser esos mismos síntomas, pero de una menor gravedad, menos incapacitantes, aunque van a durar más a lo largo del tiempo. Esta fase es más larga. Entonces, otros puntos claves antes de pasar a estos ejercicios para la prescripción de nuestro ejercicio es esto. Tenemos que verlo para que entendamos por qué se manda un tipo de ejercicios y por qué otros no. La flexión y la extensión. La flexión a nivel de nuestra columna lumbar va a ser esto, ¿no? Vemos una persona que lleva el tronco hacia adelante y a nivel de la columna lumbar está pasando esto. Las vértebras se están inclinando hacia adelante, se están separando un poco por detrás. ¿Y qué está pasando con el disco? Pues se hace, tiende más a desplazarse hacia atrás. Cuando tenemos una hernia de disco, que no es el caso de esa imagen, pues esa hernia nos va a molestar más, va a desplazarse más posterior y por lo general los pacientes no toleran mucho este. Los pacientes con hernia de disco no toleran este movimiento de flexión, por lo general, aunque no todos. ¿La extensión qué es? Pues esto, vemos a la persona que se echa para atrás, el tronco, en relación con su cadera y sus piernas, y está pasando esto con sus vértebras lumbares. Estamos desplazando un poquito el disco intervertebral hacia adelante y estamos dejando mayor espacio entre el disco y recordemos que aquí sale la raíz nerviosa. ¿Qué está pasando con la hernia de disco? Pues se aleja y deja de irritar en alguna medida el nervio. Entonces, por lo general, aunque no siempre, las personas con hernia de disco toleran e incluso alivian su sintomatología con este movimiento. No siempre, pero en la gran mayoría de casos sí. Ahora, ¿qué es la centralización y periferalización? Bueno, la centralización es cuando hacemos alguno de esos movimientos y el dolor que teníamos en la región lumbar y en la pierna, desaparece de la pierna y se centra solamente aquí, la región lumbar. Esa es la centralización del dolor. Es lo que vamos a buscar nosotros con nuestros ejercicios. ¿Qué es la periferalización? Lo contrario. Cuando tenemos un dolor localizado solamente en la zona lumbar y con algún movimiento de extensión o de flexión, vamos a extender ese dolor del región lumbar hacia el pie, hacia la pierna y el pie. Y esto es lo que queremos evitar. Cuando nosotros detectamos un ejercicio que nos provoca periferalización, hay que evitarlo. Bueno, empezamos con esto, que ya son los ejercicios. En estadio 1, que es el estadio de mayor discapacidad, podemos, tomando los criterios anteriores de centralización y periferalización, hacer ejercicios de extensión o de flexión. Estos son los ejercicios de extensión que en la gran mayoría de pacientes con hernia de disco van a ser útiles. Entre tantos que existen, esos son los más básicos. Tomar en cuenta que en los tres, como lo dice aquí, son extensión de la columna lumbar. Podemos tener esto que en posición cuadrúpeda nos echamos hacia adelante y esto nos va a provocar una acentuación de la curvatura lumbar, es decir, una extensión. Esto se recomienda esto de 10 a 20 repeticiones y para no enredarnos tanto, podemos hacer tres series en todos los ejercicios.
ya sean estos o los que vamos a ver ahorita. El apoyo sobre los codos, como lo vemos aquí, estamos levantando un poquito el tronco y estamos acentuando la curvatura otra vez aquí. Esto no es de hacer repeticiones, sino mantener esa postura por un tiempo de 15 a 30 segundos más o menos. Dice repetir varias veces, pero podemos hacerlo más prácticamente 3 veces, ¿no? Este que va a ser parecido al anterior, sin embargo, el apoyo va a caer sobre nuestras manos y esto va a acentuar todavía más la curvatura. Esto ya es un ejercicio un poco más avanzado, pero que podemos intentar después de dominar los demás. Igual va a ser un ejercicio que vamos a repetir de 10 a 20 veces, pero 3 series nada más. Cuando no es tolerado el ejercicio de extensión, vamos a mandar estos, que son los ejercicios de flexión. Estos son los 3 más básicos. Recostado sobre el suelo, sobre algún tapete, hacemos esto. Recogemos nuestras rodillas, las sujetamos con nuestras manos y vamos a mantenernos en esa posición de 20 a 30 segundos. Esa es otra, la inclinación pélvica posterior, también recostados. Vamos a hundir el estómago, el abdomen, intentando pegar nuestra columna lumbar con el suelo y mantenerlo también así en el tiempo de 15 a 30 segundos y pues también unas 3 veces, 3 series. La flexión del tronco es esto, otra vez nos ponemos en posición cuadrúpeda, vamos a arquear nuestra columna lumbar y también es un ejercicio que vamos a mantener de 15 a 30 segundos. Bueno, esos fueron los ejercicios para el estadio 1, cuando estamos más, más disfuncionales, pero el estadio 2 va a requerir de otro tipo de ejercicios, que son los ejercicios de estabilización lumbar. Aquí vamos a ejercitar los músculos, pues sí, estabilizadores de la columna vertebral, empezando con este músculo que vemos en la región anterior del abdomen, que se llama músculo transverso del abdomen. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Pues hundiendo en esa posición, hundiendo nuestro abdomen. Vamos a solicitar este músculo y vamos a también pegar nuestra columna lumbar con el suelo. Podemos también hacerlo de esta forma, hundiendo también el abdomen, pero levantando nuestra columna lumbar, que también nos va a servir para otro músculo que vamos a ver ahorita. Esos ejercicios de estabilización van a ser ahora para la parte posterior del abdomen, que es la región lumbar. Esos músculos se llaman erectores espinales, son importantes, muy, muy importantes para la estabilización de nuestra columna. Tenemos estos ejercicios que son principalmente de extensión, en esta posición, alzando la pierna de un lado, el brazo del otro lado, manteniendo esa posición también de 15 a 30 segundos. Podemos hacer algo que es parecido, pero apoyándonos sobre nuestro abdomen y nuestra cadera, de esta forma, alternado, levantando la mano y el pie contralateral. Pero podemos hacerlo para aumentar la eficacia y la complejidad, pues solamente apoyándonos sobre el abdomen, dejando suspendidas las manos y los pies. La elevación de cadera con extensión lumbar es lo que vimos anteriormente. Sin embargo, aquí además de hundir el abdomen, vamos a contraer de mayor manera, con mayor intensidad nuestra región lumbar al apoyarnos más sobre la espalda alta. Entonces están ejercitando los músculos del abdomen y los músculos erectores de la espina, los lumbares. Los ejercicios de estabilización lumbar para estos músculos, que son los oblicuos y este músculo que se llama cuadrado lumbar, van a hacerse en conjunto, se van a ejercitar en conjunto estos dos músculos con este ejercicio. Este ejercicio vamos a hacerlo apoyando con nuestro antebrazo, con nuestra cadera y nuestro muslo, de esta manera, manteniendo siempre inclinado nuestro cuerpo, pero recto el tronco, o de esta manera, cuando avancemos con este ejercicio podemos hacerlo con mayor intensidad al
apoyarnos en las piernas, y esto va a solicitar todavía más los músculos oblicuos y los músculos cuadrados. Bueno, ya casi para finalizar, pasamos a una sección pues muy muy importante, que es el ejercicio aeróbico. Está recomendado iniciar ejercicio aeróbico en las dos primeras semanas del episodio agudo. Cuando sufrimos esta lesión, lo más pronto posible hay que empezar ejercicio aeróbico de leve a moderado. Bueno, se recomienda, esto hay que tenerlo bien, bien claro, que bueno, el ejercicio aeróbico está recomendado para pues el público en general, ¿no? Incluso este programa, esto del leve a moderado, es el programa para el público en general, que va a estar también indicado en esas personas, siempre y cuando sea posible hacerlo, que no tengan algún impedimento. Nos va a mejorar beneficios para la salud, que ya conocemos, cardiovasculares, evitar o tratar la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, el sobrepeso, entre muchas otras. Y también nos puede servir como tratamiento preventivo y para evitar pues recaer, ¿no?, en el dolor lumbar. Ahora, esto es algo muy, muy importante que tengo que desglosar aquí. No parece un poco enredado, pero realmente no lo es. La prescripción que se sugiere es hacer ejercicio aeróbico de 3 a 5 días a la semana, de una intensidad leve a moderada. Se recomienda cada día hacer al menos media hora de ese ejercicio aeróbico. Ahora, algo que no siempre nos dicen los médicos, ¿qué es eso? ¿Qué es leve y moderada intensidad, ¿no? Bueno, hay que explicarlo, porque la forma más práctica de calcular esto es conociendo estos conceptos de frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Pues es el número de latidos por minuto que que late el corazón, ¿no? ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? La frecuencia cardíaca máxima es aquella cantidad de latidos por minuto máximos a los que puede llegar teóricamente una persona. Esto va en función de su edad, teóricamente. Entonces, ¿cómo saber la frecuencia cardíaca máxima para cada persona por su edad? Así, muy sencillo. Con esta fórmula, que es el número 220 menos la edad de la persona. Va a ser individual, ¿no? Tenemos un ejemplo muy, muy fácil. Una persona de 20 años, su frecuencia cardíaca máxima, pues va a ser 200. ¿Por qué? Porque 220 menos edad, que sería 20, va a ser 200. Esa sería su frecuencia cardíaca máxima teórica. Ahora, si a esa persona de 20 años le vamos a mandar, un ejercicio, un programa de ejercicio aeróbico de leve a moderado, tiene que moverse entre estos rangos de su frecuencia cardíaca máxima en porcentaje, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo, lo podemos sacar, calcular solamente con alguna calculadora, que creo que todos los celulares cuentan con una de estas, o con una regla de 3, ¿no? Entonces, aquí les pongo pues ese mismo ejemplo, más o menos de leve intensidad, de 57 a 63% de la frecuencia cardíaca máxima de esta persona de 20 años, va a ser 114 a 126 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir? Que mientras esta persona está montado en la bicicleta o está trotando, hay que monitorizar. Hay pues actualmente relojes inteligentes muy muy baratos que sacan esto. Hay que monitorizar que no pase de esos latidos por minuto, ¿no? Si se pasa de los 126, que sería su 63% de su frecuencia cardíaca máxima, quiere decir que ya está llegando a una intensidad moderada. Bueno, parece que está como que muy enredado, muy complejo, pero realmente no lo es. Yo los invito a ustedes
a hacer esa cuenta y van a ver que es muy, muy práctico, muy sencillo y realmente muy, muy aplicable. Y es importante saberlo porque, repito, regularmente los médicos no nos explican esto, ¿no? Ok. Entonces, eso lo va a explicar lo de intensidad leve e intensidad moderada, que es lo que se nos recomienda. Casi, casi para terminar, tenemos entonces que el ejercicio aeróbico lo podemos empezar ya sea con deambulación, o sea, caminata, con bicicleta, o incluso, si se tienen los recursos, caminando sobre el agua. Hoy te explico por qué. Solamente que con la caminata tenemos algunos puntos importantes a destacar. Cuando nosotros nos ponemos de pie y caminamos, se ponen en acción nuestros músculos estabilizadores del tronco, por eso nos sirve como terapia, vamos a fortalecer esos músculos. Sin embargo, también se adopta una posición en la columna lumbar, más de extensión. Por lo tanto, algunos pacientes que no toleren tanto la extensión pueden tener algún grado de dolor. Para estos pacientes se recomienda más pues esta opción que es la bicicleta, ¿no? La bicicleta estática o la bicicleta normal, porque se adopta una posición más de flexión de la columna lumbar. Ok. Y para aquellos pacientes que tampoco toleren la caminata, también está esta otra opción. Repito, no se tiene actualmente tan fácil el acceso, ¿no?, a una alberca. Sin embargo, es una muy buena opción, porque cuando nos sumergimos en el agua, pues anulamos ese estrés sobre nuestra columna causado por la fuerza de gravedad al sumergirnos en el agua. Y entre mayor sea el nivel del agua, pues menos fuerza vamos a ejercer sobre esa área. Y en estos casos va a ser una progresión con el nivel del agua. Es decir, poco a poco vamos a ir disminuyendo el nivel, para ir acostumbrándonos hasta salir del agua y poder hacerlo de una manera sin dolor, la deambulación. Eso es pues, el objetivo en este caso. Y pues eso sería todo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Nos dicen que si las personas con hernia de disco solo deben de hacer ejercicio aeróbico leve, ¿qué opina al respecto? Bueno, esto al principio, como lo mencionaba, va a depender de su sintomatología. Hay personas, puedo explicar lo de los estadios 1 y 2. Hay personas que, cuando buscan atención, están en este estadio 1, es decir, tienen una mayor limitación. Estas personas, por lo general, pues, repito, hay que hacer estas pruebas de si mejoran con la flexión o la extensión. Cuando mejoran con la extensión, regularmente toleran pues, el caminar de una forma leve, ¿no? Todo va a ir en función de su impedimento, es a lo que voy. Si podemos tolerar un ejercicio leve a moderado, se recomienda pues hacerlo de manera moderada en cuanto a intensidad. Si no toleramos un ejercicio moderado o alto, pues hay que evitarlo. Como decía acá, hay que evitar pues que ese dolor se nos exacerbe la periferalización. Si con un ejercicio de intensidad moderada tenemos esto, se nos expande el dolor, hay que evitarlo en ese momento. Pero si con un ejercicio leve mantenemos esto, la centralización del dolor en la región lumbar, pues se recomienda hacerlo desde que se pueda. Decía ya pues que no se recomienda el reposo en cama en las primeras más de 3 días. Entonces, va a ir en función de la sintomatología que se desencadene con esa actividad física. Ok, es decir, que si vamos progresando, el dolor va disminuyendo, podemos ir aumentando la intensidad de nuestra actividad, ¿es correcto? Así es.
Muy bien. También nos preguntan que si podría nuevamente decir cómo se mide la frecuencia cardíaca, por favor. Claro que sí. Bueno, repito, la frecuencia cardíaca máxima teórica es esta fórmula, solo esto. 220 menos nuestra edad. Si tenemos 20 años, nuestra frecuencia cardíaca máxima va a ser de 200. Si tenemos 30 años, va a ser de 190. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues para calcular estos porcentajes, para calcular una intensidad personalizada leve, moderada o o incluso vigorosa, ¿no? Que no la ponemos aquí. Entonces, primero hay que conocer esto, nuestra frecuencia cardíaca máxima, y después hacer este cálculo, repito, con una regla de tres o haciéndolo directamente con la calculadora. Es una forma, pues, muy práctica de calcular esto. Sin embargo, pues, no se tiene, pues, como que difundido ese conocimiento actualmente. Muchas gracias. Para hacer los ejercicios, ¿qué recomienda? ¿Ponerse un poco de calor antes de hacerlos? ¿En qué superficie? ¿A qué hora del día? ¿Qué es lo más recomendado? Los ejercicios, bueno, en cualquier en cualquiera de sus fases, la etapa 1 o la etapa 2, hay mucha información que nos recomienda, sí, hacer estiramientos, pero pues curiosamente no de la zona lumbar. Hacer estiramientos de la cadera, estiramientos de la rodilla, que nos van a ayudar un poquito para estos movimientos. Sin embargo, no se recomienda hacer estiramientos ni calentamiento de la zona lumbar. El ponernos alguna compresa o alguna bolsa con agua caliente, no se recomienda previo a esto. Se recomienda, lo hacen los terapeutas, incluso lo pone aquí en las diapositivas de higiene de postura. Se recomienda hacerlo en episodios agudos, pero no junto con el ejercicio. Episodios agudos de dolor, pues, de plano incapacitante. Entonces, para ser un poquito más claros, sí se recomienda hacer estiramientos, pero no de la región lumbar, de la cadera y las piernas. ¿A qué hora del día? Pues realmente no te dicen, no está muy claro eso. Sin embargo, lo llegan a mandar los fisioterapeutas en la mañana. En la mañana, realmente no sé si tenga una diferencia hacerlo por la tarde a hacerlo por la mañana, pero por lo regular es eso lo que se acostumbra a hacerlo, pues, en cuanto nos levantemos, porque realmente no nos toma mucho tiempo, toma alrededor de unos 20 minutos terminar una rutina de estos ejercicios del estadio 1 o estadio 2. Ok, pues bueno, como vemos en las imágenes, es recomendable también una superficie plana, estable, a lo mejor el piso con una colchonetita o algo. No es tan recomendable como en el colchón de la cama. ¿O qué opina al respecto? Sí, se necesita una superficie, pues, firme. Si se tiene, lo ideal sería una colchoneta, una pequeña colchoneta de esas de hule espuma. O poner alguna cobija, algo que, pues, nos proteja un poquito del suelo, ¿no? Que es demasiado duro. No hacerlo en el colchón de nuestra cama, ¿por qué? Pues porque se pierde realmente lo que estamos buscando, ¿no? En estos casos, la estabilidad de la posición. Necesitamos una superficie firme para el apoyo de los miembros inferiores o los brazos. Exacto, y bueno, sabemos que este es un padecimiento muy, muy frecuente actualmente que causa un gran ausentismo laboral. ¿Cómo nos podría volver a mencionar como todos estos factores que predisponen las lumbalgias, como el peso, algunas otras recomendaciones, por favor? Claro que sí. Bueno, decíamos, hablábamos de los factores de riesgo, que en nuestro país son, es muy importante lo de el control de peso.
es, pues sí, muy conocido, ¿no? Que es un, México es el segundo lugar en obesidad, ajá, a nivel mundial. Se está peleando con Estados Unidos y es un factor muy importante por el estrés que genera el peso, un peso añadido sobre nuestra región lumbar. Entonces, en nuestro país, pues hay mucha prevalencia de esto y, por lo tanto, como es un factor de riesgo, hay mucha prevalencia de lumbalgia no solamente de hernia de disco, sino de lumbalgia, por lesión de estructuras ligamentarias de la columna vertebral. El tabaquismo, pues también está muy prevalente en la sociedad occidental, en nuestro país también. Esto de los trabajos es lo que, pues, difícilmente podemos evitar en nuestro trabajo si nos dedicamos a esto, pues, levantar, ¿no? Dedicarnos a levantar o transportar cosas pesadas. Entonces, esto ya lo veíamos en lo de la higiene de columna. Cuando necesitamos levantar un peso, hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Pues ponernos en cuclillas, evitar esta, pues esa posición de flexión de la columna lumbar. Siempre acostumbrarnos a contraer los músculos lumbares, los músculos glúteos y los músculos de las piernas. En los casos también para ejecutar estos ejercicios, pues ya es un tema aparte. Sin embargo, es la base también mantener una posición arqueada de nuestra columna lumbar adecuada y no hacerlo de esta manera. Estamos ahí poniéndole muchísimo estrés a la región lumbar. Lo que veíamos aquí en en esta imagen, ¿no? Esta posición de arqueamiento o flexión de la columna lumbar le va a poner muchísimo estrés a esas estructuras de soporte en la columna, más si le agregamos el peso, como es el caso de estos ejercicios. Entonces, por eso es que nos sirve lo de la higiene de postura, aprender a hacer ciertos movimientos o acciones de la vida diaria de una manera correcta. Repito, esto es para el público en general, no solamente para aquellos que ya tienen una afección lumbar. Ok, y en cuanto a recomendaciones para los que van al gimnasio, ¿algún ejercicio que no deban hacer, que no sea el más adecuado? Sí, miren, por experiencia propia, yo sufrí de esto, de una hernia de disco hace 10 años, precisamente haciendo un ejercicio que no pongo aquí, que es el remo, ¿no? El remo con cable, ¿no? En un aparato. Ese tipo de ejercicios, como estos otros dos, el peso muerto y la sentadilla, son los más peligrosos para esto, si no se hacen correctamente. Nos predisponen mucho a una rotura del anillo fibroso del disco. Entonces, antes de sufrir esto, pues tenemos que educarnos y aprender a hacer los ejercicios de una manera correcta. Después de que ya tuvimos un episodio de una hernia de disco intervertebral, generalmente los médicos, los ortopedistas, son muy tajantes y te lo prohíben. Te dicen, no, tienes prohibido hacer, hasta te dicen, ya no tienes permitido de por vida ir al gimnasio. Así son de tajantes algunos ortopedistas, pero el médico de rehabilitación es el especialista pues en esto. Y él te dice, bueno, sí se puede, pero evita estos ejercicios que son esos tres principales. La sentadilla, aunque lo hagas de una manera correcta, con la posición correcta de la columna en extensión, y el peso muerto, aunque los hagas de esa forma, ya tienes debilitado la región lumbar y el disco, y puedes tener una recurrencia o incluso lesionarte pues, de una peor manera. Entonces, ellos te dicen eso, evítalo, evita esos tres ejercicios: la sentadilla, el peso muerto y el remo, principalmente. Ok, pues bueno, el tiempo se nos está acabando. Le agradecemos mucho al doctor Alejandro Siles y quiero comentarles, aparte de toda esta información que nos dio el doctor, que es muy importante tener fuertes los músculos abdominales y los músculos lumbares para poder tener un buen soporte en la columna. Entonces, sí hay que hacer ejercicio, como dice el doctor,
Nada de que reposo y no vuelvas a cargar y no te vuelvas a mover. Mientras más fuerte tengamos estas áreas musculares, mejor vamos a poder soportar cualquier lesión a nivel lumbar. No sé, doctor, ¿algún otro comentario ya para terminar, por favor? Con respecto a esto, hay que, como dice la doctora, hay que mantener una salud, hay que tener una cultura de la prevención, ¿no? ¿Cómo? Pues evitando factores de riesgo, hay que bajar de peso, ¿cómo? Con actividad física regular, con ejercicio aeróbico principalmente, para el público en general, para evitar esto que pues cuando te llega a dar es muy, muy incapacitante, ¿no? Con respecto a la presentación, eso, con respecto a, a otras cosas, pues hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos resguardando en casa, tomar todas las medidas que ya conocemos de higiene y de distanciamiento social. Y Muchas creo gracias, que nada doctor. más. Muchas Gracias, doctor. gracias y pues los esperamos la próxima semana con el tema de beneficios de la fuerza en el adulto mayor. Le agradecemos al doctor Alejandro Siles su participación el día de hoy y damos gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos estar el día de hoy en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos.